Buenas tardes, aquí Alfonso Torres, en directo para Real Madrid Televisión. Después de tu experiencia aquí en la Bundesliga y de tus partidos con el Real Madrid también en este estadio, ¿qué tipo de partido, qué tipo de equipo crees que os vais a encontrar y qué tenéis que hacer para combatir lo que vayáis a ver en el campo? Gracias. Bueno, buenas tardes. Desafortunadamente nunca he conseguido ganar aquí. Es un estadio muy difícil, un equipo que compite muy bien. Y mañana es un equipo que nos va a exigir al máximo, un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y que tenemos que dar nuestra mejor versión para sumar aquí 3 puntos. Hola. Cadena Ser. Quería preguntarte por el inicio del equipo del Real Madrid esta temporada. Comenzó muy bien ganando la Supercopa de Europa y la de España, haciendo un grandísimo fútbol, y luego en el Bernabéu, en Liga, ha tenido 3 tropiezos. Quería saber un poco tu diagnóstico y cómo ves al equipo en este instante. Bueno, yo creo que en valoración general el equipo está bien. Sí que los pinchazos en Liga han venido muchas veces provocado por un poco falta de acierto, ¿no? El equipo ha generado ocasiones para ganar todos los partidos, creo que ha sido superior a todos sus rivales. Lo importante es generar esas ocasiones y el balón ya entrará. El equipo está con confianza, está muy ilusionado. Mañana tenemos un gran partido y esperemos que podamos llevarnos los 3 puntos a Madrid. Hola, Dani. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Te quería preguntar por ti, ¿cómo estás físicamente? Has jugado todo, salvo el partido de Liechtenstein. Zidane es un técnico que ha demostrado que mide mucho las rotaciones, pero contigo no ha podido rotar. Y te quería preguntar, pues, ¿cómo estás físicamente y si te tienes que medir a la hora de algún tipo de sobreesfuerzo por toda la acumulación de minutos que tienes, o si eso en el campo te olvidas y das el 100% aun a riesgo de poder quedar lesionado como algunos de tus compañeros? Bueno, sí que es verdad que estoy jugando muchos minutos, pero me encuentro perfecto, me encuentro con muchas ganas, mejor que nunca. Al final las lesiones aparecen igualmente en un momento que no tienes mucha carga de minutos, ¿no? Recuerdo el año pasado con mucha rotación y me lesioné en las semifinales de Champions. Ahora me encuentro muy bien, el míster me pide siempre lo mismo y además si subes muy precavido, ¿no? Cuando algún jugador tiene la más mínima molestia, pues lo deja fuera, no juega y yo la verdad que en ese tema me encuentro muy bien, me estoy cuidando mucho y espero mañana poder dar el 200%. Hola, Dani, por aquí. Mario Torrejón, para Movistar Plus. Estaba Javi preguntándote por el diagnóstico y en esos diagnósticos, las crónicas y contracrónicas, se habla mucho de dudas. Yo pregunto si en el vestuario o si mirándose en el campo, cuando no se cierran los partidos, tenéis dudas y si creéis que en partidos como el de mañana, más exigentes, es cuando de verdad respondéis bien. Bueno, creo que a nivel de dudas, ni mucho menos, ¿no? Todos nos miramos, todos vamos en la misma dirección, todos nos animamos. Y bueno, el principal problema ha sido un poco el acierto, ¿no? Todos hemos tenido prácticamente ocasiones y no las hemos materializado y bueno, también hay cosas que mejorar, estamos al principio de temporada y bueno, para llegar a nuestro mejor nivel pues se necesita tiempo y bueno, creo que no, me reitero, no hay dudas en todos nosotros. Vamos todos a tope y mañana es un gran partido, es un gran escenario y creo que la motivación aparece sola y creo que el equipo va a dar la cara. Edu. Hola, Dani. Edu Pidal, de Onda Cero. Te quería preguntar por la competencia que tienes en la plantilla. No sé si el año pasado o los últimos años verte con Danilo te exige de alguna manera inconscientemente un poco más. Y ahora un poco la falta de competencia por un chico que tiene que ir entrando en el equipo poco a poco, no digo que te pueda hacer que te relajes, pero sí que parezca que Dani es inamovible, como está sucediendo ahora que eres el único que no ha rotado. Bueno, Arraf es un chico fantástico, un chico joven, un chico que está aprendiendo muy rápido, y si el míster ha decidido que está en la primera plantilla es por algo, ¿no? Creo que va a tener también sus oportunidades, lo va a hacer genial. Y bueno, como tú dices, lo de tener competencia que me hace mejor, no es a otros jugadores, a mí no. No necesito a nadie en mi puesto para mejorarme día a día, soy muy exigente y creo que la mejor competencia soy yo mismo. Hola, Dani, aquí atrás, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Da la impresión de que esta temporada el equipo también le están generando más ocasiones de gol, o llegan más fácilmente los rivales. Quería preguntarte por qué. Bueno, si lo supiese, bueno, se lo diría al míster y lo corregiríamos, ¿no? Sí que es verdad
que en estas últimas jornadas hemos encajado goles. Es un tema pendiente a corregir. Creo que bueno, sí, es una tarea pendiente, es un punto negativo para nosotros, pero bueno, como digo, ¿no? Estamos a principio de temporada, seguro que nos hacemos más férreos ahí atrás y acabarán llegando los puntos más fácilmente si no encajamos. Holger Schmidt von der DPA, ich würde gerne eine Frage auf Deutsch stellen. Quisiera hacer una pregunta en alemán. Als Rechtsverteidiger werden Sie como sehr wahrscheinlich gegen lateral derecho, Maximilian Philipp spielen. Seguro jugará contra Maximilian Philipp y acá ha generado mucho furor. ¿Conoce a este jugador y qué piensa de él? Sí, he visto jugar a Maximilian. Es un buen jugador. Está, pues bueno, como todo el Dortmund, ¿no? Jugando muy muy bien, dando un gran rendimiento. Y bueno, esperemos que mañana no tenga su día. Hola Dani, aquí Rubén García de Antena 3. Llega Ronaldo en un momento de esos de sequía, que tanto se habla casi más en la prensa que vosotros. Pero quiero que me contéis cómo está él, y me parece que ha marcado 3 goles. ¿Esperáis que sea mañana el día que destape otra vez, que en vez de mandar esas 2 al palo, las vuelva a meter dentro? Bueno, creo que nadie duda de Cristiano. Tengo la suerte de disfrutarlo todo el año, todos los entrenos y cada entrenamiento es un espectáculo. Verle cómo mete goles, cómo ayuda a su equipo en el entrenamiento, cómo tira del carro todas las veces. Las ocasiones le acabarán entrando, como pasan todas las temporadas, ¿no? Siempre que tiene un mes que no marca, luego pues parece que nos calla la boca a todos metiendo una barbaridad de tantos. Una última pregunta, last question. Hola Dani, aquí Carlos Muñoz para Defensa Central. Has comentado anteriormente que nunca has conseguido ganar aquí, el Real Madrid nunca lo ha conseguido. Dado los últimos resultados, las bajas que traéis, ¿el hecho de mañana ganar aquí supondría quitaros un peso de encima? Bueno, no llegamos aquí sabiendo que no hemos ganado nunca. Llegamos aquí sabiendo que tenemos 3 puntos, que mañana es un partido importante para nosotros, ya que ganando, pues bueno, podemos dar un paso importante a nivel de la clasificación a octavos. Y bueno, es un partido grande, es un partido importante, es un partido que a todo jugador le gusta jugar y esperemos que mañana lo disfrutemos y podamos ganar. Muchas gracias. Gracias.